Hermano, fue un año y medio que el enemigo nos arrastró a la familia. Escuchaba yo primero antes Radio María, pero no la encontraba. Y seguía moviendo, moviendo y me choco con esa emisora. Entonces, y encontré, como le vuelvo a decir, encontré la paz. Al transmitir al hermano, hablaba con una paz, con una confianza, que dice, el Señor no está sola. Iba a la programación, la llamaban muchas personas, y llegó el momento de oración. Y pidió, pidió, dijo, hermana, oren de rodillas, humíllense, pidan perdón. Y entregué la vida de mi hijo en manos de Dios. Le dije, Señor, acá está, si tú quieres, llévatelo, si no, no. Y la radio fue la última opción, que yo ya no sabía qué hacer. Mi vida era llorar y llorar. Y especialmente Nuevo Tiempo me dio ahí la solución. Me dio la medicina. Simplemente Él dijo, está Él, está Dios. Él es el único doctor. Y lo hice, hermano. Y doy fe y siempre lo digo. Que la radio sea desde su voz que te transmite paz. Te transmite que el Señor existe y Él obra. Y Él lo sanó, hermano, lo sanó. Mi hijo se recuperó totalmente, poco. El Señor, a través de la radio Nuevo Tiempo, cambió mi vida. Sanó a mi hijo.